Bueno, en esta semana hemos visto una decisión del juez que conoce, del juez del séptimo juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, con relación al caso Antipulpo. El caso Antipulpo que empezó ya desde diciembre de 2022, de 2020, perdón, diciembre de 2020, y que en diciembre de 2021 el Ministerio Público presentó acusación formal. Ya ha pasado unos 7 meses desde que se depositó la acusación contra dos hermanos del expresidente Danilo Medina, en este caso Juan Alexis Medina Sánchez, quien es señalado como cabecilla de la presunta red que estafó al Estado con más de 6 mil millones de pesos, y en el cual están imputadas también su hermana, el exfuncionario, también director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, OISOE, el ingeniero Francisco Pagán y otros más en el caso. Pues ha transcurrido en todo este tiempo y la audiencia preliminar, pues de hecho no se ha comenzado, no se comenzó las primeras hasta ese momento, porque pasó básicamente lo que él explicaba la semana pasada en torno a cuál sería la suerte del caso Medusa, de qué tan largo podría ser. Pues ya con el caso Antipulpo ustedes pueden entonces tomarse una idea de lo que un poco les expliqué la semana pasada. El caso Antipulpo, desde diciembre, a finales de diciembre del año pasado, mediados, perdón, entre el 17 de diciembre, creo, si mal no recuerdo, el Ministerio Público presentó la acusación formal. Luego de esto se le designó el tribunal competente y luego de esto el tribunal entonces comenzó a notificar a las partes. Se le estableció la reposición de los plazos, se comenzó a colocar las audiencias y las audiencias se fueron aplazando hasta que el lunes, cuando ya se estaba conociendo la audiencia preliminar y tocaba también revisión de medida de coerción, o se hizo una revisión de medida a solicitud del Ministerio Público, pues en ese escenario ocurrieron tres cosas. Hubo, de hecho, el lunes mucha gente estaba confusa de saber, pero ¿qué pasó? Porque en una parte dice que el juez se inhibió, en otra parte dice que se envió a juicio, en otra parte que solicitó o impuso medida de coerción. Pues perfectamente ocurrieron estas tres cosas. Uno, hay una pareja de esposos que ustedes vieron durante varias veces que el tribunal tuvo que intimarlo para que fueran a audiencia. De hecho, la joven, que es la señora Paola Suazo, ella estaba embarazada y durante el proceso de gestación junto con su esposo, ambos estaban en libertad. En el caso de ellos, tuvo que el tribunal intimarlo varias veces para que fueran a las audiencias. Pues entonces, el lunes, el Ministerio Público le pidió al juez que le varíe la medida de coerción y en el caso de el esposo de Paola se le imponga prisión preventiva y en el caso de ella entonces presentación periódica porque es en posparto, tiene un bebé o una bebé, o sea, está en una etapa de lactancia, pues que el Código Procesal Penal establece una condición especial para las madres lactantes, tanto las mujeres embarazadas como las madres lactantes, pues no van a prisión porque hay un régimen especial precisamente cuidando el interés superior del niño. Entonces, en ese caso, el juez dictó esas dos medidas de coerción, impedimento de salida, claro, para la señora Suazo y prisión preventiva para su esposo. Luego de esto, se produjo la separación del expediente en favor de la señora que se llama Milagros Isabel Torres, creo que es el nombre, si mal no recuerdo ahora, déjeme buscar para confirmarle bien, Milagro Isabel Torres Castellano, que es una de las funcionarias, digamos, de la entidad Editorama, socia de esa entidad que el Ministerio Público ha dicho que se dedicaba para el lavado de activos en el entramado societario integrado por Juan Alexis Medina y los otros imputados, pues en el caso de ella, por una condición de salud, se pidió que se separe su expediente, que se le conozca aparte de manera especial, y entonces eso fue lo que hizo el juez en la audiencia, que le conoció a ella de manera solitaria. Ninguno de los otros imputados estaban ahí, se hizo a puerta cerrada, precisamente como lo dispone el código en este tipo de casos. Y ahí el juez conoció la acusación del caso Antipulpo en lo relativo al relato fáctico, es decir, lo que dice el Ministerio Público y precisamente con relación a ella. Y en ese sentido, el juez tomó la decisión de enviarla a juicio, es decir, dictarle un auto de apertura a juicio, acoger la.
la acusación del Ministerio Público, acoger los escritos de defensa que ella misma propuso, acoger como querellante al Estado Dominicano y en este caso también dictar una medida cautelar, que también es algo que por primera vez se da en favor del Estado, que busca una indemnización. Entonces se dictó una medida cautelar de unos 10 millones de pesos, que es, digamos, como parte de la indemnización que está buscando el Estado. Entonces el juez dio esa garantía para que eso entre al proceso, y con ese embargo, digamos, no es embargo, es creo que el término que se utiliza es la coerción real, medida de coerción real sobre unos bienes, entonces para que se vaya a discutir en juicio. Como el juez conoció todo esto y autorizó cuáles son los testigos que van a entrar en el caso de la señora Isabel, excluyendo a Juan Alexis Medina, porque Juan Alexis Medina es un imputado y la ley no prevé que un imputado vaya a testificar en contra suya, es decir, no existe el principio de autoincriminación, eso está salvaguardado en nuestro Código Procesal Penal. Entonces, como ya el juez conoció de la acusación, conoció de lo que se trata, y un juez no debe conocer de un caso hasta tanto ya tenga el escenario preparado para ello, pues entonces en este caso él decidió inhibirse de seguir en el proceso. ¿Qué quiere decir? Que ya a él, como le conoció el caso a la señora Torres, Isabel Torres, y ya él tiene conocimiento y ya ha emitido una decisión, entonces lo que dice el juez David Peguero, yo entiendo que no estoy en las condiciones para también conocerle a Juan Alexis Medina y los otros imputados, porque ya yo tengo conocimiento de lo que se trata la acusación, y para que no se crea o no entienda que mi posición puede estar viciada en base a que ya yo conozco y emití un juicio parecido, entonces yo decido inhibirme. Pero esa decisión de que si la cogen o no ya no depende directamente del juez, sino le corresponde a la coordinadora de los juzgados de la instrucción del Distrito Nacional entender si el juez, si los argumentos del juez son válidos, entonces enviarlo a la Corte de Apelación para que sea la presidencia de la Corte que diga si el juez va o no a seguir con el caso. Y esto en términos prácticos ya plantea que el caso está, digamos, suspendido, entra en un limbo. Si ya tiene 6 meses donde no hubo una decisión, aunque ya hay una persona que fue enviada a juicio y que ese juicio va a poder comenzar en cualquier momento, el grueso de la acusación antipulpo entonces entra en una etapa, digamos, de limbo, porque no sabemos hasta tanto la Corte diga si acoge. Si lo acoge, lo va a entregar a otro tribunal, y ese otro tribunal entonces va a tener que empezar desde cero lo que ya, digamos, sí pudo haber adelantado David, que no es mucha cosa, no creo, porque las audiencias se fueron posponiendo, pero mientras tanto otro tribunal es apoderado, pues ya eso va a requerir que se agote un tiempo, que se vaya al procedimiento administrativo, entonces no sabemos si eso puede tornar entre 1 o 2 meses más. En el caso de que la Corte diga y entienda que no, que el juez no debe de inhibirse por haber emitido una decisión, entonces ya a él le corresponderá volver a fijar audiencia y que el caso siga su curso. Esto de que si un juez se inhiba o no fue mucho materia de debates. Los que vieron el caso de Brecht, que era un caso que toda la sociedad fue televisado y todo el mundo pudo ser partícipe, hubo un momento en cuanto a la parte preliminar, sobre todo al juez Francisco Ortega, muchas veces los imputados hacían énfasis en que él ya no debía seguir con el caso porque él tuvo conocimiento. ¿Esto en qué sentido? En que Ortega había conocido la medida de coerción y les impuso prisión preventiva. Entonces luego él siguió como juez de instrucción y conoció la solicitud de la acusación del Ministerio Público. Entonces en ese escenario se perdió realmente mucho tiempo entre ese debate de que si el juez puede o no puede, en que si se debe inhibir o no se debe inhibir, que se le recusó cuando luego ya el juez rechazó inhibirse, entonces se recusó, esa recusación fue a la Suprema, al Pleno de la Suprema, el Pleno decidió, luego de esto se volvió y se
se, digamos, impugnó la decisión en torno a si podía o no podía el juez. Es decir, que ahí se perdió un buen tiempo y creo que dependiendo la decisión que dé la Corte con relación a esta inhibición del magistrado Davis Peguero, entonces va a ser también determinante en qué tan rápido pueda comenzar las audiencias del caso Pulpo. Es decir, la acusación hacia los demás imputados, en cuál va a ser, cómo van a comenzar los debates, todo lo que se va a hacer en torno a este expediente que el Ministerio Público pues ha presentado a la sociedad dominicana. Entonces, le espera un tiempito a la acusación, por eso cuando la semana pasada les explicaba del caso Medusa, de que puede tomarse por lo menos 2 años sin que tengamos una decisión, pues aquí tenemos, digamos, la evidencia del caso Antipulpo. El caso Antipulpo empezó o se presentó acusación formal en diciembre de 2021 y ya estamos en el mes de agosto, estamos a 3 de agosto y esa audiencia en el grueso no ha comenzado. Se le conoció a una persona en particular y eso obviamente era más rápido, más expedito, no hubo tantos debates como lo que se va a ver, como los que sí ha de haber en cuando comience el proceso contra las otras 20 personas que están en el caso en el tribunal en grande. Así que hay unos elementos que definitivamente juegan ahora con relación al tiempo, a favor o en contra en este proceso de Antipulpo, que la sociedad debe de estar preparada. Es decir, que 7 meses después que no haya empezado el conocimiento de la medida de la audiencia preliminar y que si se pueda tomar, digamos, 2 o 3 meses más, ya le dirá usted que nos estaríamos pasando casi un año desde que se presenta la acusación sin que comiencen los debates. Y entonces, una vez comiencen los debates, es probablemente que se pueda tomar, digamos, no menos de 6 meses entre que el Ministerio Público presente su acusación y que las partes respondan a la acusación del Ministerio Público. Todo va a estar siempre establecido de acuerdo a la disponibilidad de tribunal, porque el juzgado, el séptimo juzgado de la instrucción, es un cuartico muy pequeño donde no caben todos los imputados de la operación Antipulpo. Entonces se conoce en el primer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, que es un tribunal más grande, pero se conoce cuando el tribunal ya no tiene audiencias, cuando el tribunal está vacante o cuando el tribunal está disponible. Entonces, todo eso también va a jugar en favor o en contra del conocimiento del procedimiento del caso Antipulpo. Es decir, que esto es una jornada que aparentemente, o no aparentemente, evidentemente es larga, y que de aquí a que tomemos o tengamos una decisión, pues las personas tienen que seguir el procedimiento, o sea, ver cómo, porque a veces nos desesperamos, que la justicia está lenta, que están jugando al olvido, que aplazan, o sea, es parte del proceso y tenemos que tener muy en cuenta esto, y por eso les quise traer en el día de hoy el panorama un poco más llano para que puedan entender qué está pasando en el caso Antipulpo y qué tanto tiempo debemos esperar a que haya una decisión que diga si lo manda a juicio o no los manda a juicio, porque todavía esa fase tampoco ha concluido. Estamos en la etapa preliminar, que es donde se va a validar si tiene peso lo que dice el Ministerio Público, si las pruebas se obtuvieron correctamente, los testigos que se pongan en el proceso a cargo o a descargo, las pruebas tanto documentales como periciales que se presenten en torno a este tema. Es decir, que se toma un tiempo, y el tiempo puede ser un poquito más largo precisamente por cosas como las que han ocurrido en el día de antes de ayer, precisamente el lunes, cuando el juez entonces conoció una parte y luego se inhibió para conocer otra. Pero hay que esperar que diga la Corte de Apelación o el Tribunal Superior en este caso respecto a si acepta o no la inhibición del magistrado, y si lo acepta, pues entonces luego hay que esperar a quien se designa para que conozca el proceso y donde también lo va a conocer. Nosotros hacemos una brevísima pausa también y vamos a retornar de la con un otro tema judicial que me parece interesante abordar por lo que implica en términos prácticos y reales. Pausamos y retornamos de una vez.